lo que sería el último trabajo del bloque que hemos denominado Espacio Filmoteca PUC 100 años de Robles Godoy, que ha sido presentado con 3 largometrajes restaurados de Robles Godoy y un cortometraje, 4 trabajos recuperados para la historia del cine nacional. Este año, año 2 de la Filmoteca, que hemos llamado Espacio Filmoteca PUC, hemos duplicado la oferta que presentamos el año pasado a nivel inaugural. El año pasado, en Espacio Filmoteca PUC, en el 26 Festival de Cine de Lima, presentamos una 20 de trabajos restaurados de distintos creadores peruanos o extranjeros residentes en el país, que tanto con el apoyo del Ministerio de Cultura, a través de la DAFO, o por esfuerzos individuales, lograron restaurar su material fílmico. Este año ya no son 20 y tantos, han sido 44 títulos, de los cuales 6 largometrajes, un mediometraje que presentamos ayer, Runankaiku, y el resto cortometrajes. Todos ellos muy importantes porque no solamente constituyen películas de ficción, sino también documentales y cortometrajes de distinto valor. Para el día de hoy hemos preparado Imposible Amor, para lo cual vamos a pasar unas pequeñas vistas previas de el antes y el después, y posteriormente una presentación de mi colega María Ruiz, que ha sido la encargada del trabajo de restauración. María no puede estar presente el día de hoy. Para variar, María está rodando una película en este momento, pero nos ha dejado una grabación donde explica la importancia y el trabajo de restauración que se ha realizado. Si fue tan amable, Yuri, ¿no? Corremos un poco esto rápidamente para apreciar algunos ajustes que se han hecho. Como María va a explicar hace unos instantes, esta restauración no se ha hecho sobre la base de un fílmico, sino sobre la base de un soporte en digital, ¿no? En mini DV, ¿no? Que se ha pasado a 2K. ¿No? Entonces, hay unos ajustes. Ahora va a explicar también cuál era el estado de toda la película. Este es un pedacito nomás, ¿no? Que hemos separado para poder de alguna manera visualizar. Es muy importante para todos en estos momentos reconocer la importancia de recuperar el material nacional. En Filmoteca tenemos en estos momentos, solamente en fílmico, 13.000 rollos de película, ¿no? Sin contar los registros que tenemos en magnético y en digital. A pesar de ser una institución privada, la Filmoteca tiene, como decimos nosotros, espíritu público, porque estamos dando un servicio al punto que incluso los archivos del CONACINE están en la Filmoteca, esperando que cuando se cree la tan esperada Cinemateca Nacional puedan pasar a ser parte del patrimonio del país. Creo que eso es de las últimas escenas, ¿no? Y si es así, entonces, dentro de un momento, nuestra colega va a compartir con nosotros los aspectos ya más técnicos de la restauración para poderla apreciar como corresponde. Yo siempre digo, y lo repito una vez más, no es lo mismo presenciar una película cuando se estrenó o cuando se dio en su momento que presentar la misma película restaurada. Nunca será igual. Estará lo más cercana posible a lo que fue. Y muchas veces el trabajo que se ha hecho atrás queda oculto al espectador, ¿no? Lo que pretendemos en estas presentaciones es que el espectador pueda tener una doble valoración de la obra como tal y como trabajo de restauración también. Ahí terminamos. Y ahora cambiamos a la siguiente señal. María se ha tenido que dividir en dos y nos ha dejado esta pequeña grabación, unos 3 minutos. ¿Cómo antes a la... Bueno, amigos, en esta oportunidad les voy a hablar de la película Imposible Amor. Imposible Amor fue una película ganadora en el año 1998 en el CONACINE. Fui su productora de Armando y tuve el gusto de trabajar con él con la intervención de una nueva fórmula, que era trabajar con cámaras digitales. Hicimos esta película con una cámara Sony
13CD de 1/4 pulgada. Trabajamos con cintas mini DV, que nos daba muchas facilidades porque Armando quería hacer movimientos innovadores para el tipo de película que estaba haciendo, y además él pensaba que este era el cine del futuro, y no se equivocó. Nosotros cuando grabamos esta película no existía la calidad que existe ahora, y entonces al término del proceso de edición guardamos el material en una cinta DiviCam. Esta DiviCam la hemos tenido por muchísimos años guardadas en diferentes ambientes con tal de preservarla, pero corría el riesgo en algún momento de dañarse porque el soporte y la emulsión, que eran magnéticos, era previsible que pudiera ondularse, que pudiera caerse la emulsión por la humedad, y entonces concursamos para poder restaurarla. Gracias a Dios esta película se ha salvado, la llevé a los laboratorios, allí han transferido esta película que estaba en digital, la han transferido a 2K, se ha trabajado la oscuridad de la obra, porque el blanco y negro, mejor dicho, el negro de las noches no estaba tan bien producida por efectos de la calidad de la cámara, de la lente también, y gracias a Dios creo que ahora les voy a entregar una obra que ha sido trabajada con muchísimo cariño, con muchísima meticulosidad, tanto de la parte nacional como de la parte extranjera, porque sabían de quién se trataba. Armando en esta obra, su última obra, trató de dar lo mejor, trató de hacer la gran película y no creo que se equivocó. Yo les entrego esta obra a la que aprecio muchísimo, con un gran recuerdo de Armando, en donde creo yo que no solamente ha sido pionero del cine nacional en cuanto al lenguaje, en cuanto al montaje, en cuanto a la sonorización, en cuanto al ritmo y en cuanto a los guiones y el trabajo de tiempo que él ha tenido en sus obras, sino en cuanto a la innovación del trabajo en video. Disfrútenla.